No, como les había mencionado, la segunda clase todavía no vamos a hacer nada de práctica, sino vamos a ir con la teoría, vamos a seguir con la parte teórica de la barbería. Hoy ya vamos a ver más a lo que es acercado a los cortes de cabello, ya que nos vamos a, si pudieron ver el plan de estudios, pues viene marcado que el día de hoy nos toca ver el visajismo. ¿Hay alguien que tenga una vaga idea, aunque sea, de qué es el visajismo? No sé, que lo hayan visto en algún otro lado, o en, no sé, en alguna nota, en alguna, en la escuela o algo. No. ¿No? Bueno, se los explico rapidito. El visajismo no es nada de otro mundo más que lo que viene siendo la teoría del rostro, por así decirlo. De hecho, es eso justamente lo que significa la palabra visajismo. Si la dividimos en dos, dividimos en visaje y en ismo. Visaje se refiere a rostro. Si no tengo, si mal no recuerdo, es una palabra de origen francés, el visaje, que viene refiriéndose al rostro, y el término ismo, que viene refiriéndose a la doctrina. Entonces, haciendo una paráfrasis, pues sería la doctrina del rostro, la teoría del rostro, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, les voy a ir explicando por qué es tan importante a la hora de tener, de que uno como barbero lo conozca. Más que nada, el visajismo se basa desde tres aspectos. Lo que viene siendo las características del rostro, el rostro obviamente de nuestro cliente, las tendencias, qué es lo que está a la moda el día de hoy, qué es lo que viene en grande. Y por último, los gustos o preferencias. Obviamente también de nuestro cliente, porque al final es él el que está buscando el servicio, él es el que está pagando por él mismo, entonces tenemos que hacer algo lo más cercano a lo que él prefiera, ¿verdad? Es una mezcla de las tres en donde vamos a de estas tres con complementos para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Nosotros no podemos basarnos solamente en uno de estos tres aspectos, porque nuestro trabajo sería muy incompleto. Si yo me baso solamente en la teoría, pues a mucha gente no le gusta totalmente la teoría, ¿verdad? Los gustos son variados, a lo mejor yo prefiero una cosa distinta y demás, entonces mi trabajo no va a ser el eficaz, ¿verdad? El óptimo. Si yo me baso solamente en la tendencia, pues hay quienes nos gustan estilos de cortes de hace 20 años, ¿verdad? Entonces no podemos como que imponer una moda tampoco. Y si nos basamos solamente al gusto del cliente, pues nunca lo vamos a sacar, ¿vale? Nunca le vamos a dar un plus a él, ¿verdad? Vamos a seguir siendo un barbero normal, él va a ir a otra barbería donde le van a hacer el mismo corte de cabello y vaya, no vamos a poder, vaya, ir haciéndonos de nuestros clientes, ¿verdad? Porque a pesar de que haya 3.000 barberos más que nosotros, tenemos que hacernos distinguir en algo, ¿verdad? Y si estamos bien actualizados, si tenemos un buen conocimiento, pues eso nos puede ir a ayudar a que nosotros nos vayamos haciendo de nuestros propios clientes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar de lleno a lo que es el visajismo. Como les comentaba, es la teoría del rostro, y vamos a ver pues, la primera característica, ¿verdad? Entonces, vemos los rostros que hay. En general, vaya, se establece que hay siete rostros distintos, pero yo me voy a basar simplemente en cuatro, que son los más comunes. Los demás, vaya, los otros tres son derivados de, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tengo el pizarrón, se los voy a ir dibujando tantito, si no se mira de la mejor manera, me dicen para acercar un poco más la cámara. Pero bueno, la primera forma de rostro que les voy a mostrar es esta forma ovalada del rostro, totalmente ovalado. Y esto viene siendo, de aquí parte todo, ¿verdad? Del óvalo parte todo, es la forma perfecta del rostro, por así decirlo, como nosotros lo podríamos llamar, ya que se presta para todos los estilos. Cualquiera, si tú lo quieres, un desvanecido, un corte largo, una barba cuadrada, una barba con curva, igual una barba larga, barba de días, rasurado completamente. El rostro ovalado es el que se presta mejor a todos los estilos, ¿verdad? Después de eso vemos las cabezas que son totalmente cuadradas, los rostros que son totalmente circulares y los que tienden
a tener la mandíbula muy pronunciada, que su rostro es algo triangular, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente no vamos a ver la forma de un triángulo perfecto en un rostro, pero sí lo notamos cuando a veces lo de la mandíbula lo tenemos un poquito más pronunciado, ¿verdad? O la nariz también un poquito alargado. Es lo que hace ver nuestro rostro de forma triangular. Ahora en este curso no tocó, pero en el curso pasado tenía varios alumnos hombres y dio la casualidad que todos tenían un rostro diferente, entonces los pudimos ir comparando. Ahorita no hay un rostro de hombre más que el mío de cómo, para darles el ejemplo de cómo distinguir cada uno de ellos. Pero para hacérselos más fácil, a como nosotros podemos identificar el tipo de rostro de un cliente, tan fácil como agarrar dos peines, tamaño que sea, y los ponemos alrededor de la cabeza, ¿verdad? De cada lado, bien pegaditos a la altura de lo que viene siendo la oreja, agarramos de un lado, agarramos de otro, y aquí es donde vamos a ver lo del bisaquismo, ¿verdad? Voy a quitar tanto cubrebocas para que vean de mejor manera. Si pueden ver mi rostro, se nota que es un poquito triangular en la parte de abajo, ¿verdad? Sin pronunciarlo tanto, lo que viene siendo el mentón, lo hago notar un poco más. Y de la parte de arriba, si bien por el corte de cabello ahorita se mira totalmente triangular, y lo podemos ver en el crecimiento que yo tengo aquí, se nota que tiende a ir hacia en medio, ¿verdad? Entonces no es totalmente cuadrado, sino, vaya, es un poco cuadrado, pero no tiende a ser totalmente cuadrado. Viene siendo los otros tres tipos de rostro que les había mencionado, que son los derivados, ¿verdad? El derivado sería un rostro rectangular, que sería un derivado del rostro cuadrado, a forma de diamante también le llaman, que es un derivado de la forma triangular, que es más o menos lo que vamos viendo, ya está recto, tengo un poquito pronunciado, luego aquí se me mete un poquito, y en la parte de arriba tengo totalmente cuadrado, ¿verdad? Entonces es una forma más o menos como de diamante. ¿Cuál es el otro tipo de forma? Como cuando estamos muy gorditos o demás, que se nos hace aquí los cachetes caídos y de todo, vemos que viene siendo como si fuera un triángulo, pero invertido, ¿verdad? Con el pico hacia arriba. Tenemos aquí muy metido, pero por lo regular, ¿verdad? Se da en gente con sobrepeso, tienen los cachetes un poquito más pronunciados. Entonces, se mira redondo la parte de abajo o totalmente cuadrada, y la parte de hacia arriba viene a ser un pico. Esos son, vaya, los otros tres complementarios, ¿verdad? Pero no son, como les comentaba, en eso no nos vamos a basar tanto, porque son derivados de... Los voy a borrar aquí un poquito para explicarles de uno por uno. Teniendo en cuenta ya el rostro de nuestro cliente, nos vamos a basar para el tipo de corte que le podemos, más que nada, que le podemos recomendar, ¿verdad? Porque al final la decisión es suya. Si están poniendo atención, van a notar que yo al principio, cuando mencioné el rostro ovalado, dije que esa era la forma perfecta. Entonces, si esto es la perfección, tengo que hacer que todas las demás formas se acerquen lo más posible a la perfección, ¿verdad? Si bien no va a ser dejarlo ovalado totalmente la forma, lo que voy a tratar es no acentuar las mismas características que él ya tiene, ¿verdad? Si él tiene un rostro cuadrado, no lo voy a hacer más cuadrado, no lo voy a alargar porque voy a hacer un rostro triangular. Si él tiene un rostro muy circular, no lo voy a hacer a marcar más el círculo porque lo voy a hacer ver, vaya, voy a pronunciar, ¿verdad? Lo que él ya tiene. Tengo que dar un equilibrio de ambos. Entonces, vamos a explicar primero el rostro cuadrado. Si se mira bien el dibujo, no soy el mejor pintor ni nada, ¿verdad? No soy Picasso, pero hago mi esfuerzo, ¿verdad? Imaginemos que aquí están los ojos, la nariz, la boca. Entonces aquí tengo yo el rostro de mi cliente. Si yo tengo que llegar, bueno, no puedo, tengo que llegar a lo más cercano que yo pueda a lo ovalado,
no debo de pronunciar sus mismas facciones, que ya son cuadradas. Entonces lo que voy a hacer es dejar el cabello, vaya, tenemos aquí demasiado cabello, ¿verdad? Para así decirlo. Entonces lo que yo voy a empezar a trabajar con esto es tal vez cortar un poquito en la parte de arriba, que no se mire muy muy largo, muy extenso ni nada, empiezo aquí recortando. ¿Sabes qué? Que me dice el cliente, yo quiero un corte chiquito con un número, con el 1, con el 0. Ok, le cortamos aquí chiquito el 1, el 0. Bien, bien pegadito a lo que viene siendo el rostro. Y aquí es donde va a venir nuestro reto. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a conectar el cabello de arriba, el cabello de abajo? Si yo paso la máquina totalmente recto aquí y le hago el corte totalmente con tijera también recto acá, voy a tener una esquina totalmente, ¿verdad? Pues una escuadra. Y es justamente lo que no quiero. Entonces, vamos a ir cortando, y viene siendo aquí en las esquinas, cortando, recortando un poco. Igual del otro lado, recortamos ahí un poquito. Le vamos dando. Y listo, ¿verdad? Aquí te lo echamos un poquito de agua. Sí, sí. Se borre bien. Igual si lo pueden ver. Voy a acercar tantito al dibujo. Pueden ver el corte. Vaya, tiene el suficiente volumen en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo no termina recto, ¿verdad? Viene con su propia caída el cabello. Este ejemplo se los puedo dar práctico. ¿De qué manera? Viendo el corte de cabello mío. Como les comentaba, yo en la parte de aquí de la frente tengo muy recto, ¿verdad? Lo que viene siendo la frente. A lo mejor aquí, como tengo fondo negro, no se observa tanto. Vamos a ver si... Sí, aquí, perfecto. Con fondo de espejo. Si pueden ver, sobre todo en esta parte, yo tengo aquí la curvita, miren, si pueden ver en el corte del cabello. Se aprecia totalmente. ¿Por qué? Porque si yo me dejara muy corto esta parte de aquí y muy largo esta parte de arriba, mi cabello tendría a hacerse cuadrado totalmente, ¿verdad? Entonces eso es algo que no debemos de hacer con el rostro. No vamos a remarcar lo cuadrado que ya yo me veo. Simplemente tenemos que ir atenuando, ¿verdad? Vamos rebajando. Las técnicas ya serían explicando en las demás clases. Podemos rebajar con la máquina y el puro muñequeo. Podemos rebajar con máquina sobre peine, tijera sobre peine, etcétera, ¿verdad? Pero la teoría es esa. Rebajar aquí completamente, ¿verdad? Ahora es, bueno, eso es con el cabello. En dado caso que vengamos a ver el lado de la barba, pues es totalmente lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo un rostro muy cuadrado, no vamos tenemos que atenuar esas líneas rectas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En vez de remarcar una barba totalmente lineal, vamos a ponerle un poquito de curva. Le vamos a poner un poquito de curva, o en vez de una barba larga, totalmente cuadrada, pues no, vamos a bajarle, ¿verdad? A lo mejor una barba pegadita al rostro, una barba que igual tenga su curvita, alargar la parte de enfrente. A lo mejor más largo lo que viene siendo el candado, más cortito lo que viene siendo los cachetes, para que podamos hacer esa forma de óvalo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya le dibujamos ahí la barba ideal. Le rebajamos. Este era el cachete que no queríamos recto. Y ahora sí, lo que quiero que vean es esto. De yo tener un rostro totalmente cuadrado, ahora tengo un rostro lo más cercano a óvalo. Tomo la referencia del cabello y lo que ya le había puesto de barba. Como vamos en la teoría, es la perfección. ¿Por qué es la perfección el óvalo?
porque un rostro atractivo, esto 50 para hombres y para mujeres, para que el rostro sea más atractivo, tiene que ser, entre más simétrico sea, ¿verdad? Tiene que ser totalmente simétrico, lo más cercano que se pueda, tiende a ser más atractivo, ¿verdad? Muchos tenemos, no sé, un ojo más grande que otro, la nariz está inclinada hacia cierto lado, una oreja más arriba que otra, no sé, demás, ¿verdad? Entre más simétrico sea, la parte igual, cada lado de nuestra cara sea igual, tiende a ser más atractivo visualmente, ¿verdad? Entonces, esa simetría encaja perfecto con un óvalo. Esto lo podemos ver desde, o sea, no es algo que yo me estoy inventando, lo podemos ver hasta en pinturas como de Da Vinci, donde está el hombre así todo, de mil formas, que está todo en un círculo. Vemos que el círculo en realidad es la perfección. Entonces ya vimos cómo pasamos de un rostro muy cuadrado a cómo lo podemos atenuar y cómo podemos llegar a darle la perfección que buscamos, ¿verdad? Ahorita estamos con el aspecto de lo que viene siendo los rostros. Y le borramos. Ahora pasamos a qué sería la situación si tuviéramos un rostro muy redondo. Marcamos que es mi rostro, los ojitos, la nariz, la boca. Ahí está, perfecto. Sale mejor el círculo que el cuadrado. Ahora sí. Vamos a ver. ¿A quién le preguntamos? Yesenia, a ver, la veo que está apuntando mucho. Si yo tengo un rostro cuadrado, basándonos en lo que ya hemos explicado, lo que hemos comentado y lo que expliqué ahorita con el rostro cuadrado, ¿qué deberíamos de hacer? Vaya, ¿qué piensa usted que deberíamos de hacer con un rostro redondo? Bueno, a mi criterio, tal vez sería hacer a lo mejor un corte un poquito cuadrado, como para, u ovalado, no sé. Igual la barba, a lo mejor también un poco recta, para rebajar algo lo redondo. Exactamente. Muy bien, se está poniendo atención. Cuando nosotros tenemos un rostro muy circular, vamos a hacer todo lo contrario a cuando tenemos el rostro totalmente cuadrado, ¿verdad? Vamos a tratar de no remarcar eso, lo redondo que ellos ya tienen, ¿verdad? Lo vamos a tener que hacer un poquito más cuadrado, obviamente no totalmente militar, ¿verdad? Por así decirlo, pero para que pueda dar un alargue al rostro, ¿verdad? Darle un alargue y que se convierta en óvalo. Igual, vamos a ver, a lo mejor a él le vamos a un corte chiquito en las patillas, lo vamos desvaneciendo hasta un 2, un 3. Arriba, no sé, se va a peinar de lado. Tener su caída aquí. Un poquito largo, ¿verdad? Igual. Lo vamos alargando, se va dando ese lado. En la barba vendríamos a dar lo mismo, ¿verdad? La barba, en vez de hacer una barba curva, que acentuaría su rostro, vamos a hacer una barba totalmente recta, ¿verdad? Recta aquí en los cachetes, recta hacia abajo, recta hacia abajo. A lo mejor aquí sí entrarían barbas largas y demás, ¿verdad? Obviamente no totalmente cuadrada, porque como volvemos a lo mismo, no buscamos hacerla rectangular, pero sí podemos alargar lo que viene siendo la parte de los cachetes, ¿verdad? Que quede aquí, que su mismo rostro hará el óvalo en la parte de abajo. Entonces el dibujito nos quedaría más o menos así, ¿verdad? Pueden ver aquí, está la curvita, el cabello, el peinadito hacia el lado, con su respectiva caída, la parte de de lo que viene siendo las orejas, totalmente peloncito, la barba recta, aquí está. Ahora, ¿cómo vamos a...? Esto es, como les comentaba, es la teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a comprobar que realmente esto es lo que hacemos los barberos? Si nosotros buscamos, no sé, entre famosos, ¿verdad?
Vamos a ver entre celebridades. Un rostro recto. Yo veía el ejemplo de este señor, no me equivoco, guitarrista de Queen, de la banda Queen. Supongo que sí la deben de conocer. Este señor tiene un rostro muy, muy cuadrado, por así decirlo, ¿verdad? Y él se deja el cabello largo totalmente, acá atrás y todo. Y la forma, si ya lo vemos, si vemos su rostro solamente es muy cuadrado, pero si vemos todo completo con lo que viene siendo su cabello, vemos que se va haciendo un óvalo totalmente. Entonces, aquí es donde entra el visajismo. Si lo queremos ver en una cabeza muy redonda, lo vamos a encontrar ahora en un artista más de este siglo. Por ejemplo, Daddy Yankee, el reggaetonero, no sé si alguien lo conozca. Igual, él tiene la cabeza muy redonda, muy redonda. Y sí, siempre anda peloncito y todo, pero podemos, si nosotros ponemos, vaya, el enfoque en su rostro, vemos que le dejan un poquito cuadradito aquí, ¿verdad? Lo que viene siendo. ¿Para qué? Para formar ese óvalo totalmente. No, no es como que le pasan el mismo número que trae aquí abajo, lo trae acá arriba. Nada que ver. Lo tienes que dejar el cabello un poquito más largo en la parte de arriba para poder atenuar eso, que no se mire totalmente una cabeza circular, ¿verdad? Porque ahora sí que si nos lo cortamos un todo, tenemos la cabeza muy, muy redonda y luego me lo corto todo con el mismo número, va a aparecer ahí Buzz Lightyear o algo así de ese estilo. Entonces, eso es lo que no buscamos, ¿verdad? Aunque uno no lo vea, por eso ya les decía al principio del curso que esto era un... Ya les comentaba todo lo que no sabía yo antes de entrar a la barbería, ¿verdad? Porque todo este proceso es algo que como cliente no miras. Como nosotros como barbero es algo que la práctica te va ayudando a que lo pienses en un segundo. Desde que nosotros vamos al cliente a ingresar por la puerta, ya lo analizamos de todo a todo. Analizamos su rostro, analizamos su tipo de cabello, analizamos más o menos el gusto que puede llegar a tener para su corte, para que al momento en que él se siente en la silla y nosotros le preguntemos qué corte quieres, ya tener una idea de nosotros, no venir en blanco, ¿verdad? Entonces, y conforme a la respuesta que él nos dé, de que sabes que me gusta así, así, ok, sabes que te puedo hacer esto, pero esto te puede ayudar más, esto te puede complementar, hacemos una mezcla de los dos y le damos un plus, le damos una mejor atención, ¿verdad? Ahora, el último rostro que me queda por analizar, los rostros triangulares. Vamos a secarle aquí un poquito porque mojado no raya. Los rostros triangulares. Como les comentaba, si bien no lo vamos a notar totalmente, ver un triángulo, pero no todos vamos a Phineas, ¿verdad? El de Disney. Es algo, vaya, con tendencia, ¿verdad? Con tendencia al triángulo. Aquí va a ser más o menos lo mismo, ¿verdad? A lo mejor no vamos a pedir un corte muy, muy chiquito aquí a los lados y luego muy largo en la parte de arriba, porque ahora sí que vamos a terminar dejándole cabeza de cono, ¿verdad? O de alien, por así decirlo. Es algo que, vaya, no queremos. A lo mejor es lo que le conviene más a este tipo de rostro, un corte larguito, dejarlo con el suficiente volumen, la parte de aquí abajo. Parte de arriba igual, puede ser volumen suficiente, pero tratar de atenuarle esas esquinas, ¿verdad? Vamos atenuando, le vamos dando ahí. Por ejemplo. Sobre todo en el tipo de rostro triangular, es donde más encontramos que les beneficia tener el cabello largo en la parte de abajo. Ahorita la barbería, casi el 80-85% de los cortes van a ser cortes desvanecidos, ¿verdad? Con ceros, rasurados y demás, porque es lo que está en tendencia, que es lo que ahorita también vamos a hablar.
Pero vaya, que el desvanecido sea una tendencia no quiere decir que solamente puede ser con un cero, ¿verdad? Lo podemos hacer con un uno, con un dos. Dejar cabello en la parte de abajo para poder complementar el visajismo, ¿verdad? Para hacer lo que a nosotros sabemos por teoría que a nuestro cliente se le puede facilitar. Y en la barba, pues vendría siendo algo igual, ¿verdad? Más que nada, poder dejar la parte de en medio, lo que viene siendo aquí del mentón, ponerlo un poquito cuadradita, ¿para qué? Para quitarle el pico que nos viene a quedar con el triángulo, ¿verdad? Tallamos ahí un poquito, ya de arriba, a lo mejor sí le damos un poquito recto, nada más para que no batalle, le quitamos las orillas. Todo esto en la práctica se ve que, a lo mejor teóricamente se nota muy difícil, pero ya al momento de la práctica vemos que el mismo rostro nos va dejando, hasta con la misma mano lo podemos ir hasta dibujando. En la parte de los cachetes igual, yo recomiendo un poquito más lo que viene siendo que sean curvos, porque ya viene una línea recta hacia abajo, ¿verdad? Al ser triángulo ya viene una línea recta hacia abajo, entonces podemos de la parte de arriba vaya tratar de hacerlo redondito, la parte de abajo tratar de hacerlo recto para contrarrestar vaya la parte de abajo de aquí de la barra, lo de los cachetes, y veamos más o menos como queda el dibujito, ¿verdad? Igual aquí viene siendo el redondito, aquí obviamente pues iría lo de la oreja, bajaría con la misma barba, volvemos a formar ese óvalo, ¿verdad? De ahí. Esa como podemos batallar menos, por así decirlo. ¿Por qué baso estos tres? Digo, bueno, con el óvalo, estos cuatro tipos de rostros, porque como les comento, son los más comunes, de los demás son derivados de el 40% de los rostros que van a notar van a ser entre óvalos y redondos, un 30% van a ser un 30-40% van a ser rectangulares, y el porcentaje más bajo le toca a los rostros triangulares. Es muy raro, ¿verdad? Toparnos. Igual, como les comentaba, lo podemos ver que el visajismo siempre está ahí. Mi corte de cabello, aunque se mire algo muy simple, está el visajismo, está redondito de esta parte, está redondito de esta parte. No me marco, no se me acentúa el cuadro de la frente. Igual, aunque sea con mi poca barba, ¿verdad? Que tengo, no tengo casi nada. Por ejemplo, el hecho de que yo me deje la parte de aquí, de en medio crecer, ayuda a que no se mire que realmente tengo la quijada muy marcada. Pueden ver la parte aquí larga, ayuda a que se forme más el óvalo, la alargamos el rostro. Entonces el visajismo está en todas partes totalmente. No solamente lo vemos nosotros, se mira en el maquillaje también, se mira en la colorimetría. ¿Cómo lo miramos? Sobre todo en la colorimetría, de que, oye, ¿sabes qué? Es que tú tienes el pómulo muy marcado, tienes, no sé, las ojeras muy, muy notorias, los ojos como que sumidos, hay mucho oscuro en tu rostro, entonces te aplicamos un tinte más clarito, ¿verdad? Tratamos ahí de complementar, se busca un equilibrio siempre en lo que viene siendo el visajismo. Ahí explicamos lo que viene siendo la característica de los rostros, que es lo más importante, porque las otras características se las explico muy, muy rápido, que viene siendo la característica de las tendencias. Como les comentaba, últimamente en la barbería, en los últimos años, el 85-90% de los cortes son desvanecidos rasurados. Entonces, aunque yo, si me llega un cliente con el rostro triangular y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero rasurado. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que a ti te iría mejor si te dejo un poquito de cabello, si te lo pongo con un número uno, uno y medio. Él me va a decir, no, ¿sabes qué? Es que ahorita lo que está de moda y mi jugador favorito o mi cantante favorito y demás, lo tiene bien peloncito y yo lo quiero así. Adelante, ¿verdad? Es la tendencia, es lo que hay. Sí, y vaya, el siguiente aspecto sería lo que viene siendo los gustos, ¿verdad? Yo no puedo decirlo que siento un cliente y me diga, ¿sabes qué? Yo quiero esto. Yo no sé, vaya con el rostro muy redondito. Y diga, no, hombre, yo, ¿sabes qué?
el visajismo a mí me enseñó que tenía que ser peloncito y dejarte muy más cabello acá, hacerte lo cuadrado y demás. Porque cuando él lo mire en el espejo me va a decir, sabes que a mí no me gusta esto, no te voy a pagar. Entonces nuestro trabajo no va a tener ningún valor, ¿verdad? Entonces tenemos que ir complementando ahí. No la pagues, doctor. Tenemos que ir complementando ahí. Juntar las tres. Nosotros no imponemos, esto tiene que quedar bien claro para los barberos, nosotros no imponemos los cortes. El corte siempre lo va a pedir el cliente y nosotros simplemente vamos a dar una preferencia, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te puede ir mejor esto, te puede ir mejor el otro. Nunca vamos a hacerles un cambio drástico de look de un día para otro. Tenemos que ir preparándolos. Hay cortes que yo les llamo cortes correctivos, pues sobre todo cuando te vienen, no sé, que hace una semana, dos semanas se lo cortó en otro establecimiento. Te toca mucho hacer cortes correctivos, ¿verdad? Como sabes que hoy no te puedo cortar tanto de arriba porque tengo que dejar que crezca. Sabes que hoy te tengo que quitar mucho, mucho cabello porque lo que te creció mal y demás, ¿verdad? O sabes que tú antes te lo cortabas con un número 2, te va mejor un número 0, pero no te puedo pasar de un 2 a un 0, ¿verdad? Vas a sentir que te dejé pelón totalmente. Tengo que ir bajando gradualmente. A lo mejor hoy te pongo el 1.5, la siguiente que vengas te pongo la media y así lo vamos atenuando, ¿verdad? ¿Todo para qué? Con mi visajismo yo le voy a dar, con mi visajismo yo le voy a buscar las tendencias que están para poder llegar al gusto del cliente. Esa como yo voy a acoplar las tres características al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? Ninguna. Si el día de hoy llega tu esposo, el novio, el hijo, lo que sea, van a poder decir rápidamente qué tipo de rostro tienen. Una pregunta. A ver, dígame. Tengo una pregunta. Por ejemplo, esa es la cara de mi esposo. La cara de él es cuadrada, ¿verdad? O triangular. No, cuadrada. Ah, es que la luz... No se va a ver bien. Ok, igual. Sí, lo que viene siendo, bueno, es un poco ovalado por lo que estamos viendo. Es totalmente cuadrado. Cuadrado, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, la barba que él se deja aquí hace que se vaya, que se vea un poco para disminuir lo cuadrado, ¿verdad? Tendría que ir con líneas curvas, ¿verdad? Tanto en la parte de los cachetes, en la parte de aquí abajo. Si lo va a dejar muy largo, igualmente, de preferencia vaya una barba poquito larguita, ¿verdad? A lo mejor de un número 2 o 3. Nada más quitarlo de que viene haciendo las esquinas aquí, para no acentuar tanto el corte. Ahora, también un tip que podemos dar nosotros como barberos al momento de presentárselo a nuestro cliente es simplemente poner las manos. Pero ¿sabes qué? Es que mira, aquí están tus manos, te miras así. Si yo te quito esto del cabello, te mira así. Y ahí ya no ve, ¿verdad? Todo lo que hay detrás de la mano ya no lo ve. Si yo te quito esto de la barba, ya no se te ve. Si yo te quito aquí, lo que quita acá, así se te va a ver tu rostro, ¿verdad? Con las mismas manos los vamos guiando, porque obviamente sobrecortado, pues ya no podemos arreglar, ¿verdad? Entonces, vamos guiando nuestras manos. Hay veces que nosotros, llega a pasar que llegan con el cabello muy largo y yo digo, hombre, tiene un rostro bien cuadrado este señor, ¿verdad? Boom, me estoy cortando y a medio corte me doy cuenta de que sabes que no, es un rostro muy ovalado, este rostro terminó siendo rectangular, pero trae una barbota que yo no me di cuenta. Entonces, poniendo vaya las manos, mucho, a lo mejor no totalmente enfrente de él, ¿verdad? Decirle, a ver, ¿cómo te ves aquí? ¿Cómo te ves acá? Te va dando una idea de los hitos ahí, viendo en el espejo, que les digo que es nuestro mejor amigo. Es decir, notando qué es lo que le va mejor al rostro, ¿verdad? Siempre hay que tener esta imaginación de cómo es que no se va a ver. Primero, antes de ya tener el corte ahí, ¿verdad? Tengo que imaginarme todo. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Seguros? Yo podría, por ejemplo, esta parte que tenemos aquí, darnos la forma de la cara, ¿no? Obviamente,
Por ejemplo, mi esposo tiene mucho pico aquí, pero tiene mucha frente. Entonces, bueno, sí, su cara es ovalada, pero a la hora de hacer el corte aquí, pues sí es más difícil porque tiene un pico. Entonces, ajá, sí. Ahí cómo sería. Igual, cuando nosotros en la barbería, igual, la tendencia ahorita es mucho marcar totalmente cuadrada la frente. Eso es lo que está ahorita en tendencia. Pero cuando nosotros tenemos demasiado crecimiento, por decir que de aquí nos crece totalmente recto hasta la frente o algo, no es muy recomendable porque al momento de cortar se mira verde el pedazo ese, como todo cabello, ¿verdad? Cuando lo corto se enverdece la piel. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ¿sabes qué? Te dejo el cabello a que te peines un poquito de lado. El copetito este de aquí te va a venir a tapar aquí enfrente, se te va a ver el corte completo totalmente. ¿Sabes qué? El cabello, en vez de aquí pronunciarte mucho la curva, te lo hago un poquito más abajo. ¿Para qué? Para que no se mire como que está muy cortito aquí y luego muy largo la parte de arriba, ¿verdad? Pero ese mismo va a ir abarcando todos los bordes de lo que viene siendo el cabello. Igual también lo vemos, por ejemplo, ¿sabes qué? Tenemos, a muchos se nos hace un pico aquí. A mí, yo no lo traigo tan marcado ahorita, pero aquí se me hace un piquito. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no batallo porque yo me lo corto de tiro, ¿verdad? A mí no me importa, yo lo corto. Porque es mi gusto, es mi preferencia, ¿verdad? Pero en dado caso, lo peor que podríamos hacer, peor en la teoría, sería permitir cortes de cabello que el peinado sea hacia en medio. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un pico en medio, naturalmente, ¿por qué voy a marcar con mi peinado otro pico más? Nada más va a ser atenuar, me voy a parecer ahí un unicornio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el piquito aquí, yo necesito un corte totalmente recto en la parte de arriba, que yo al momento de yo hacer mi cabello hacia arriba o hacia enfrente, se me mire totalmente recto. Tratar de atenuar ahí el piquito. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que ir viendo, ¿verdad? A como el cliente nos vaya, él tenga sus características del rostro, yo voy a ver mi tendencia, si le favorece la tendencia, si no le favorece, y cómo sea su gusto, ¿verdad? Porque al final, la teoría la podemos saber al pie de la letra, del derecho, del revés y demás, pero los clientes nos matan todo esto nada más diciéndome, a mí no me gusta. Entonces, tenemos que ir complementando las tres, ¿verdad? ¿Alguna otra duda que les haya surgido? ¿Ninguna? El visajismo lo vemos, como les comentaba, en todos. Hay 1,000 videos de visajismo que pueden buscar. Desde ahorita les digo, la semana pasada no les mandé el video en el grupo, ya que no tuve tiempo de editarlo. Esto debido a los climas extremos que estuvimos sufriendo aquí en la ciudad, más aparte problemas personales que me surgieron el fin de semana. No estuve de lleno en mi trabajo de barbería la semana pasada. Entonces, el video de retroalimentación no se subió, pero me confié porque ya tenían el video de la clase del curso pasado, del semestre pasado, ¿verdad? Igual, la siguiente semana se les estará subiendo un video personal ahí en el grupo y un video de un barbero de España, si no me equivoco, es de Barcelona. Como que es español, eso es lo que importa. Y él explica en 10 minutitos lo mejor, la mejor forma del visajismo, ¿verdad? Igual en una pizarrita se pone a dibujar 10 minutitos y ese video les va a servir mucho. Como les comentaba en la clase anterior, a mí no me molesta si buscan consejos de otros barberos en videos y demás. Habemos muchos que hacemos videos, entonces pueden encontrar a alguien, nada más busquen no confundirse, ¿verdad? El que les voy a mandar yo es prácticamente lo mismo que yo les dije, por eso se los comparto para que lo tengan ahí a la mano, ¿verdad? Si alguien quiere hacer una observación, una pregunta, dudas, lo que sea, adelante, estoy
a su disposición. Con lo que llevan de teoría, ¿se sienten listos para la siguiente clase dentro de 2 semanas cortar el cabello? Ok, bueno, entonces la siguiente clase los dejo solos. Ustedes cortan nada más. Ah, bueno, entonces la teoría tienes que repasarla mucho. ¿Por qué? Porque siempre pasa que nosotros decimos, no, hombre, la teoría yo ya la tengo y que esto y que lo otro. El momento de empezar a cortar, me doy cuenta que no, sabes que no sabía ni siquiera qué máquina iba a usar, no sabía ni la nomenclatura de mis máquinas. Chinga, no puedo ni saber el rostro del niño o de lo que voy a cortar, cómo es, qué le hago aquí, cómo le dejo el cabello. Entonces, le damos una repasada entre semana a la teoría. La siguiente semana, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar principalmente el modelo, máquinas, tijeras y un peinecito, ¿verdad? Que ya les había comentado. Ahorita les vuelvo a mandar la lista de los útiles que yo recomiendo. Si no son esas marcas, si no son esos productos en específico, no hay ningún problema. Todo lo que se le asimile es válido. Como quiera, vaya, el nivel que estamos mostrando ahorita es básico, es de hogar, por así decirlo. No tienen que ser cosas muy profesionales, ¿verdad? Lo más baratito que encuentren, no hay ningún problema. Lo que tengamos ahí en casa, adelante. Ahorita se los comparto en el grupo, en alrededor de una media hora máximo, nada más en lo que ahí encuentro la foto para reenviarla. Y, pues, como les comentaba, si no tienen ninguna duda, por mi parte sería todo. Por ejemplo, yo tengo mi máquina casera. ¿Esa la puedo utilizar? Sí, claro. Nada más que esa no tiene el nivelador. Ah. Bueno, ah, sí. Ajá. Bueno, si no tiene el nivelador, sería recomendable comprar otra. ¿Esto por qué? Porque sobre todo, a lo mejor ahorita en el siguiente corte, que es un corte natural, no vas a batallar tanto. No se va a ocupar tanto el nivelador. Pero al momento en que nosotros entremos a cortes desvanecidos, el nivelador es fundamental, ¿verdad? Es lo que me hace llegar de un nivel a otro, no quieren ahí líneas ni nada. Entonces, el nivelador es muy importante. Igual hay máquinas, les digo, yo recomiendo las máquinas Wall, sobre todo si lo que vamos a hacer es, después del curso, seguir con esto, ¿verdad? Tratar de seguir cortando y demás. Son máquinas que su vida funcional es de años, de 5 o 6 años como mínimo, si las sabemos cuidar, ¿verdad? Igual hay máquinas de marcas más baratas, a lo mejor Philips, Conair, sí, más o menos son las caseras que más se acomodan, que podemos encontrar en un Walmart, en un HEB, por $30, yo creo, y por caras, ¿verdad? Pero mientras tengo un nivelador, adelante, les va a servir todo el curso, ¿verdad? Sin el nivelador, nada más les va a servir la siguiente clase, la verdad. Entonces, sí es importante eso. La doble, lo que viene siendo el trimmer o la doble cero que manejamos, igual, si la pueden conseguir, adelante. Si no la consiguen, con la misma máquina, con el mismo clipper, lo podemos ir marcando. Nada más, pues, como es más ancho, es un poquito más brumoso, ¿verdad? Tenemos que ahí mover un poquito más la oreja, mover un poquito más la cabeza y demás. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, igual ya saben, el grupo de WhatsApp está abierto a las 24 horas. En el momento que a ustedes les surja alguna duda entre semana, lo pueden mandar un mensaje, no hay ningún problema. Mi número personal también está abierto para ustedes las 24 horas. Y como les comentaba, pues por mi parte sería todo. Felicidades, acaban de concluir su segunda clase de barbería. Les quedan las más importantes por venir. Ya empezamos a cortar y échenle muchas ganas, consigan sus modelos y pues amigo, me despido. Esto sería todo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Que pasen buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Y a poner en práctica todo lo que estudiaron, chequen la cabeza del marido, del hijo,
para que vayan determinando a su próximo modelo qué tipo de visajismo es, para que lo vayan entendiendo mejor. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Bye.